El reclamo de una mayor integración de las instituciones y los creadores primó en las intervenciones realizadas en la Asamblea, en la que se expusieron logros, deficiencias y retos de la cultura artística y literaria en la provincia. Bienal de Río hoy cuenta con 3 publicaciones dedicadas únicamente a la crítica de arte y del pensamiento. Eso es una fortaleza. Pero no solo en estas publicaciones, la crítica también ha estado presente en los medios de comunicación este 2022. Hay entonces que enfocar el trabajo de capacitación a los programadores, porque sin teorizar mucho, una cosa es planificar externamente y otra cosa es programar. Y más cuando se trata de programar actividades culturales. Esto tiene que ver mucho con el propio programa de descolonización cultural que desde el año pasado elaboramos en la provincia. No nos regodemos en la vanidad de lo logrado. Impulsémonos en el reconocimiento de lo que nos falta y de nuestras deficiencias. Muy debatida fue la situación que presenta la enseñanza artística, donde ya se acometen acciones y se tomaron nuevos acuerdos que involucran a todas las instituciones de la cultura y artistas al proceso educativo. Ese reto lo tenemos nosotros como sistema institucional y entonces yo propongo adoptar un acuerdo de que en los próximos días todos los directivos de los centros y consejos se trasladen hasta la Escuela de Arte para, en coordinación con la dirección, presentar su propuesta, porque no es ir a la escuela a crearle problemas a la dirección, es ir a la escuela a incorporar qué más podemos hacer para que nuestra escuela realmente sea merecedora de lo mejor del arte de Pinar del Río. No faltó en el encuentro el agradecimiento a los trabajadores de la cultura, quienes contribuyeron con la recuperación de las instituciones culturales tras el paso del huracán Ian. Transitamos por un 2002 muy difícil, pero fue un año de intenso trabajo en el sector de la cultura en Pinar del Río. Y así lo sentimos y lo queremos reconocer. Pero tiene que seguir pensando el sector de la cultura en Pinar del Río, cómo seguir gestionando ingresos a partir de las potencialidades que nosotros tenemos. Y no podemos seguir todos nada más esperando a ver cuánto nos asignan o cuánto nos van a dar. Aquí muchos hablaron de presupuesto, estamos de acuerdo, pero tiene que seguir pensando el sector de la cultura en Pinar del Río, cómo seguir gestionando ingresos a partir de las potencialidades que nosotros tenemos. Y no podemos seguir todos nada más esperando a ver cuánto nos asignan o cuánto nos van a dar. Hay que ver a partir de nuestras posibilidades, sin violar nada de lo que establece la política cultural de nuestro país, pero hay que seguir pensando cómo aprovechamos más nuestro talento, nuestras instituciones, en fin, nuestras potencialidades. En la Asamblea se distinguió a directivos, instituciones y territorios que se destacaron durante el año 2022. Un momento emotivo fue el reconocimiento a Niurka Yambía por su labor al frente del sector durante los últimos 5 difíciles años y el recibimiento oficial de Misael Ledesma como nuevo director provincial de Cultura. Yamile Abreu, en Telenoticias.